Esa sí va a comer bien, porque esa se va a comer tres panes. Yo por lo menos puedo comerme un solo nada más. ¿Uno solo? Ah, pero sí. Usted está tan flaco. Me sobraron, me sobraron. Ey, me sobraron, ey, mi madre, me sobran 3 pesos. Hola, 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 ¿cómo están? Buenos días para donde es de día, buenas noches para donde es de noche y buenas tardes para donde es de tarde. Mi gente, miren, lo que vamos a hacer ahora es comiendo con 50 pesos dominicanos. Vamos a ver todo lo que podamos comer con solo 50 pesos. Solo 50 pesos es equivalente a $1. Vamos a ver qué podemos comer. Estoy asueñado, me levanté ahora mismo. Quería levantarme más temprano, pero no pude. Son justamente las 7 y 54 de la mañana. Bueno, mostraré la hora. Gracias, Pablo. Y es sábado 29 de junio. Son las 7 y 54 de la mañana. Entonces ya me voy a bañar, me voy a cepillar para entonces salir. No le había mostrado los 50 pesos, mirenlo aquí. Esos son los 50 pesos dominicanos. Vamos a tratar de comer el día entero. Vamos a comer el día entero con esos 50 pesos. El día entero. Desayuno, comida y cena. Sin más preámbulos, en un rato. Bueno, bueno, mi gente, ya me bañé. Ya estoy bañado, ya estoy bañado. Vamos a meter mano, vamos por el colmado a ver qué uno puede comprar para desayunar. Ni yo juego. Esa gente se vive su vida bien. No tienen que trabajar, no tienen preocupación, no tienen que pagar casa ni nada. Ojalá yo vuelva a esos años de nuevo. Ojalá yo vuelva a esos años de nuevo, cuando uno no tenía preocupación de nada. Como dice un disco de Aposento Alto. Cuando chiquito yo quería ser grande, pues no sabía que ser grande iba a ser tan duro. Bueno, mi gente, hice una pausa aquí. Nos vamos a meter mano, vamos al colmado, todavía vamos de camino. Quiero decirle que este video lo estamos haciendo porque Braniel fue a nuestro Instagram y comentó y dijo: te reto a que vayas o que comas con 50 pesos durante todo el día. Y aquí están los 50 pesos. Legendario, 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 mundial, legal, viral, musical. Vamos a ver qué es lo que es. Carlos, Carlos, ¿qué tú crees que yo podría comer durante el día entero con 50 pesos? Desayuno, comida y cena, dime. Carlos. Agua nada más. ¿Agua nada más? Agua. ¿Por y por qué da más agua? Sí, que tú puedes hacer 50 pesos. 50 pesos, comer durante el día entero. Yo tengo que desayunar, tengo que comer y tengo que cenar con esos 50 pesos. ¿Será comprar pan con mantequilla y va? Y una fundita de agua. Una sopa mejor ya. Con una sopa mejor. No, es que no se puede cocinar, porque si yo cocino ya yo estoy usando el gas y eso sería trampa. No se puede usar gas, no se puede usar. Una funda de galleta. Una fundita de galleta. Sí. Ah, pues me voy a pasar el día entero comiendo galleta nada más. Vamos a ver qué es lo que es. Vamos por el colmado, mi gente. Vamos allá. ¡Pra, pra, pra! Bueno, mi gente, ya vamos a empezar a gastar los 50 pesos. Nah, damos, pero espérate, espérate, pero es que esos panes no van a llenar. Damos un pan de los cuadrados, de lo que ya llevan, claro. Damos uno de los cuadrados, porque es que eso baja muy suave. Claro. No, no, el pizza no, el pizza baja suave. Damos uno de los cuadrados, de esos que añugan. De esos mismos, tú ves. Me gente, hagan la diferencia, miren, 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 miren un pan fino, y miren bien. Cuadrado. Este puede ser que me llene más. Dame. Buenos días. Estamos bien, gracias a Dios, estamos bien. Hija,
Dame también. Dame tres panes de eso, que tengo un hambre, wow. Ay, mi madre. Y dame una leche, mira, dame una leche. Esa sí va a comer bien, porque esa se va a comer tres panes. Yo por lo menos puedo comerme un solo nada más. ¿Uno solo? Ah, pero usted está tan flaco. Ya va cuadrando tú. Sí, dame que sea 2 pesos mantequilla, ellos, 3 pesos mantequilla. Vamos a prepararlo aquí mismo de una vez. Venga, cabecino, mire, claro, no, no, no. El sonido, nada más. Grabándome. ¿Quién me está grabando? No, qué va, no se preocupe. No, nada más la voz. La voz. Sí. No se preocupe, su cara no va a salir, no se preocupe. Hola. Lo que pasa es que, mire, yo tengo un reto hoy, mire cuál es el reto. Sí. Yo tengo que comer el día entero con esos 50 pesos. Ajá. Sí. En la mañana desayunar, comer. La tarde comí a las 12. Y en la noche cenar. Madre mía. ¿Qué usted cree que yo comería con eso? Bueno. Estoy tratando de alargarlo. Yo por lo menos veo que usted va a comer un par de panes bacanos. Sí, no, yo es una mujer bacana. dame una fundita de agua para bajarlo. Porque... una banda y le pongo que me llame agua. Compre una leche. Mira, Ana, dame una lechita, por favor. ¿Una leche? Dame una lechita. Ahí está preparando el pan con mantequilla. Pero puedo comer un refresco de 10 y ahí va bajar. ¿El refresco de 10? Claro. Y va a comer mejor. ¿Y cuántos cuartos se van a gastar ahí? Ahí se van a gastar. Imagínate. Despáchame que me quiero darme una leche. 17 pesos. Hasta los panes los guardaste. Dame un refresco de 10, ¿verdad? Sí. Lo guardó cañón. Pero cónchale, pero qué. Ya va, ¿con ese pancito que usted va a comer? Sí. Ahí usted se va a morir. No, mire, que Dios me libre. Por eso es que está tan flaco el pobre. No, pero mire, yo me estoy... ¿Hay jugo de 10? Sí. O así damos un jugo mejor, que el jugo me puede hacer menos daño. Yo me voy a beber esta leche. ¿Siente? Ah, pero mira, sí. Pero ese juguito. Sí. Ay, Dios mío, pero ya es el desayuno, entonces ya hay 17 pesos ya. Se ve, y le queda algo para la 12, para una libra de arroz y un huevo. No, tiene que gastar menos porque la noche tiene que cenar. Claro. Aprovecharlo igual que el hombre que le dejó los 4 a la muena. Mira, cómprate tanto de aceite. Tiene que cenar, comer a la 12 y guarda 4. No deje, no. Ay, mi madre, qué final. Yeah. No, pero vamos a tratar. Pues. No, gracias. Sino que cocine el arroz y con eso mismo cena. Ok. Okay. Señores, miren, gastamos 17 pesos ya. Ya solamente, ¿cuántos quedan ahí? 33 pesos. Ya. Vamos a dejar. ¿Qué fue lo que tú un vinagre? Bueno. Vamos a ver cómo lo hacemos para cenar. Porque... ahora me quieren hasta engañar. Ay, qué gente tan malo, Dios mío. Mire, mi amigo. Ya ustedes saben, mi gente. No enfocamos la cara de la persona cuenta. Del colmado porque ellos no quisieron y hay que respetar eso. Oh, Dios prá. Vamos a meter mano. Pero ya despegate. Bueno. Gasté demasiado. Mira, me quedan nada más 33 pesos. Yo no podía haber gastado esos 17 pesos. El colmadero fue que me involucró para que yo gastara 17. Me dijo, cómprate un jugo de 10. Oye, el jugo salió más caro que el pan. Me lo preparó con mantequilla, ustedes vieron. Y nada, vamos a desayunar ahora. Déjame guardar este menudito ahí. Vamos a ver con qué yo puedo comer a las 12. Está difícil el reto. Se pasaron ustedes ahí. Se pasó, Braniel, ¿verdad? Se pasó. Vamos a meter mano. Quiero comerme esta lata de ching en ching para que me pueda rendir, para poder llenarme. Me lo como rápido, yo sé que no me voy a llenar. Me voy a comer el paso, ¿tú sabes? Un lado. Y bueno, que está el pan. Miro con más cuarto ahí, pero no puedo comprar más nada, porque si me llevo el gusto, pues voy a pasar. No voy a poder comer a las 12 y no voy a poder comer en la noche. Está bueno, sí. No así como tú, dígale, pues, pero está bueno. Claro, qué bueno. Chacho, vi una doña ahí curándose conmigo ahorita. Dije que por eso que yo estoy tan flaco. Pero nada, que come lo que aparezca. Ajá. Ya, este pan sí está bueno, loco. ¿O será que yo tengo hambre? Yo creo que es hambre que tú tienes. Él está bueno, sí. No así como tú, pero está bueno. Yo no quiero que se termine el pan. Bueno, mi gente, ya ahí está viendo el poeta negro que está haciendo sus retos, de los retos más difíciles que le ha hecho en su vida. Usted sabe, señores, lo que es que usted come con 50 pesos. Desayunarse, comer a las 12 y cenar también, señores. ¿Cómo usted cree que ese señor podrá hacer eso? Miren ahí, metiendo mano como un tigre. Tigre y pariguayo están por debajo de él. Míralo ahí. ¿Qué pasaste? ¿Cómo es que tú te llamas, verdad? Oh,
A los que no me conocen, yo soy Alessandro Lara. Espérate. No me grabes, amigo. Ah, que no te grabes, háblame claro. Ve acá. ¿Por qué tú no quieres que te grabe? ¿Tú tienes problemas con la justicia ahí? No, 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 no. Por ahora mismo no, estoy medio retirado de las redes sociales. Un hombre cotizado, tú. Hay que retirarse para que tengan ganas de ver a uno. Con 50 pesos, señores. Ese es un abusador que mandó ese secreto. ¿Verdad? ¿Qué abusador? Es mandándote como a pasar hambre, pero no está pasando porque está comiendo. Por lo menos. Se acabó el pan, mi gente. Mírenlo ahí, señor. Ni se añugó ni nada. No está añugado, ya se comió el pan. Nada más queda el jugo. Paso bajo, suavecito por la mantequilla, no se va a ayudar. Ya bajó ahí, míralo ahí, míralo ahí. Ya hizo el primer reto que fue desayunarse, señores. Estamos con tan solo. ¿Con cuánto fue que te desayunaste, Puerta Negro, ahí? Con 17 pesos. Con 17 pesos. ¿Y cuánto quedan? 33 pesos, señores. Queda para comer eso, a la 12. Eso no me hizo nada, loco. Ese pan no me hizo nada. Mira cómo yo estoy. ¿Qué es lo que te va a hacer? Seguecito como la lengua. Eso es un aguántate ahí, señores. Eso es un aguántate ahí. Vamos a esperar a las 12. Cuando llegue a las 12, que es la hora tradicional de aquí, de República Dominicana, de nosotros comer. A las 12 yo voy pra, pra, y voy y me como mi comida. Mi comida, yo no sé qué voy a comprar. Tal vez menta será. Señores, con tan solo 50 pesos, este señor va a cenar, va a desayunar. Y va a comer, señores. Ya se desayunó con 17 pesos. Restan 33 pesos, señores, para cenar. Ah, pues tú sabes contar. Y para comer a las 12, señores. 33 pesos, señores. Mírenlo ahí, pero es que hacer lo que el pueblo diga. Y el pueblo lo pide. Con claro. 50 pesos tiene que desayunar, que comer debe, debe a ellos, y cenar. Prácticamente lo que ellos dicen, eso es lo que uno va a meter mano. Dímelo, Carlos, dime, ¿qué tú crees? Mírenlo ahí, la, ese es el papá del de violento. Mírenlo allá, ¿dónde va ahí? Ya, bueno, mi gente, ya son las 12. Las 12 del día. Las 12 y 8. 12 y 8. Son las 12 y 8. Vamos a comer. Mi gente, vamos a comer ahora. Ahora vamos a comer. Llegó la hora de la comida y vamos a comer. Dame, estoy pensando, dándole mente, porque que de aquí a la noche tengo que comerme algo que sea fuerte. Eso mismo pan que usted tiene ahí, ¿cómo que se llama eso? Arepa. Arepa. Ah, pero mira esa que está ahí. ¿Esa de esa? ¿Es lo mismo? Sí. Esa arepa se ve que jaltan mucho, mi gente. Jaltan o llenan, disculpen la expresión, lo que pasa es que aquí en RD hablamos a lo que tira el bombo. Yo sé que no hablaron, no entendieron ahí. Pollo Show en la casa. A ti, por lo que te dice. A la gente fuerte. Lo mío personal. Sí. Déjame ver. Y una pregunta, ¿con qué preparan esa arepa? Con harina. ¿Con harina? Pero esto no es arepa venezolana. Ese es dominicano. Este es dominicano. Sí. Miren, tiene que espinar. Ay, mi madre, morí. Dime, pollo, ¿te va? No, tranquilo. Espérame ahí. Trata de enfocarle la cara al don. No, no, está bien. Usted, vamos a hacerle la toma a usted. Ni a él, ni a ella. Ella no quiere salir en la cámara. ¿Qué comida? A cañón. Es la ñañuga. Yo comí chile ya cañón. Daniel. Te va a cortar. Tengo un dolor ahí. Un dolor que me está dando desde hace mucho ahí. Bueno, vamos a gastar. Vamos a gastar ahora 20 pesos. Y vamos a dejar los otros 13. A ver, enfócame, por favor. La arepa cuesta 10. Ya, ya. Dame un refresco de 10 ahora. Un refresquito de 10, dame. Vamos a guardar. Estos 13 para la cena. 13 pesos. Sí. Ya gastamos este ahí. Vamos a ver qué se pasa. Oh, ahí está. Ahí está. 10 galletitas de peso y una funda de agua. No, 11 galletitas de peso y una funda de agua. Y ahí está. Oh, pero llenecito. No, pero vamos, vamos al flow, dale para acá, follow. Es una hambre, mi hermano, te va a pasar así. No, papá, comiendo con 50 pesos, tú sabes cómo es. Bueno, señora, ahí está el poeta que va a el día entero con 50 pesos, señor. En guille, yo me voy a llenar con esto, ¿tú crees que relajando? Y esa vaina es una comida rular. ¿Sabes cómo le dicen eso? Añuga perro. Ay. Oye, yo siento un dolor ahí. Yo no sé qué es lo que.
de qué es eso, oye, un dolor que me está dando ahí debajo como del pecho, ahí. Cada vez que yo me río, me duele pila esa vaina ahí. No puedo ni reírme mucho. Voy a tener que ir para el hospital, sí. ¿Estás hablando de grabación allí? La grabación allí te están hablando. Ese es un abusador, Braniel. Abusador. Ese abusador dice que coma con 50 pesos. Y lo más bacano de todo, que los otros se ponen en chinchar también. Denle like al video si quieren que el poeta haga comiendo con 50 pesos. Toditos se ponen en chinchar. ¿Qué voy a hacer? ¿Me mete mano? Pero cumplí con el reto porque sé que ustedes lo van a compartir con todas sus amistades y le van a decir que se suscriban al canal. Y eso me motiva mucho. Hay que aprovechar hasta el último granito porque es hasta la noche que vamos a durar sin comer. Entonces, hay que aprovechar eso. Estamos preparados para la guerra. Estamos preparados para la guerra. Pronto lo vamos a hacer extremo. Si ustedes comparten este video y le dan like para que lleguen más personas, vamos a hacer un video comiendo con 30 pesos el día entero. Desayunando con 10 pesos. Comiendo con 10 pesos. Y cenando con 10 pesos. Con 30 pesos. Ya ustedes saben. Vamos al flow, vamos a esperar a que llegue la noche para seguir metiendo mano. Eso por una semana, dale. Poeta. Mi gente, miren, todo es seco, 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 mi gente. Miren qué hora es. ¿Se puede ver? ¿Se ve? Va a morir, poeta. Son las 7:47, mi gente, ya. Ahora mismo las 7:47. ¿Y quién es que se muda aquí? Y... no he comido hoy, de verdad. Casi. Bueno, yo he comido lo que ustedes han visto que yo he comido hoy. Enfócame la barriga, que tú vas, que estoy desaparecido. Estoy seco, seco como la lente. Ahora vamos a ir a comprar la cena con los 13 pesos que quedaron. Fueron 13 pesos que quedaron. Vamos a ver cómo lo hacemos. Vamos a meter mano porque no hay de otra. Estoy cumpliendo, compartan el video que estoy cumpliendo, ¿verdad? Denle like al video que estoy compartiendo, que estoy cumpliendo. Vamos al flow, vamos por el colmado. Sí, se me sumó. Una fundita de agua, ¿cómo da? ¿Cómo son los vasos? ¿A peso? Dame un vaso de a peso. Dame... ¿tú crees que tú me puedes dar que sea un... ¿cuánto es el mínimo de azúcar que tú me puedes vender? No, porque es un chino más, para ensuciar, para un chino más, que sea 2 pesos de azúcar, aunque sea 2 pesos. Ya, ajá. Un chino ahí nítido, perfecto. Señores, yo les voy a ser sincero, mira. Yo les voy a decir la verdad. Ustedes ven esto que yo estoy haciendo, una agüita de azúcar ahí, vaina. ¿Has hecho mucha agua? No, está bien, tiene mucho azúcar. En vida real yo lo llegué a hacer eso. De verdad, mira. Yo me vi en muchos momentos antes que yo no tenía para comer ni nada. Y yo tenía que hacer eso. Una agüita de azúcar. Dame... ¿qué? ¿Compré una masita? Sí, la masita baja mejor. Yo creo que tú me des la masita, la que más llena. Ay, no, esa no, esa baja muy suave. Dame aquella de la matilá. Enfócame la matilá. ¿Dónde está? Sí, ya está que no salió la cara. Sí. Pero ven acá, pero como que la están haciendo más chiquita ahora. Perdón. Sácame la cuenta ahí. Yo quiero a Dios y me sobra. 10 pesos. ¿Verdad? 10 pesos. Van 10, son 13, pues. Isaías, Isaías. ¡Ay! ¡Me sobraron! ¡Ay, mi madre! ¡Me sobran 3 pesos! ¡Para el desayuno! ¿Cómo que para el desayuno? Sí. Bueno, gracias.
Con el otro agua si me añugo, meto mano. Agua endulzada y un pan, ¿verdad? Esa es la cena. Señores, agua no es mala. Ay, me da un cloro. Alguien de ustedes se identifica conmigo. Alguien hizo eso de ustedes en su infancia, ¿verdad? Porque yo sí lo hacía eso antes, cuando yo no tenía cuarto ni para cenar ni nada. Para, tú sabes, para entretener los parásitos. Bueno, pasen buenas noches, de verdad. Un millón de gracias por todo. Que Dios siga bendiciendo su colmado. Me sobraron 3 pesos. ¿Y qué es? ¿Una agua de azúcar? Papá, permiso, porque se me cena. ¿Y qué es lo que tú dices, loco? Permiso de ahí, loco. No es que yo soy mezquino, mi gente, pero ustedes saben que esto es lo único que yo tengo para cenar. Dígale, poeta. Llama a Francisco. ¡Diache! Llama a Francisco. Tenemos una taza fundamental. Ah, pero le sobró hasta agua a él. Hasta agua me quedo, mira. Ya gastó algo de azúcar, dice. Bájate el pan bien ahí. Oye, dije que hoy quedamos un pulgante, te estás burlado. Está bueno el jugo. ¿De qué? De azúcar. Con agua. A mí no me puede venir un vaina. Gente de los que me están viendo ahora han hecho eso. A mí no, nadie me puede venir con eso. Y que antes no, que yo nunca he hecho eso. Usted ha bebido agua de azúcar. Pero cuando muchacho, ya uno viejo, ya. Cuando niño, mira, y puedo repetir, y puedo repetir de nuevo, llégale. Señores, miren, se puede sobrevivir con 50 pesos y pueden hasta sobrar. Por ahí dice uno que ahí está lo del desayuno de mañana de nuevo. Otro día más y te muero. No, mi gente, no, miren, yo lo hice lo más que yo pude. ¿Usted te lo va a hacerlo con menos dinero de ahí? Claro, yo dije que lo voy a hacer con 30 pesos, 10 en la mañana, 10 en la noche. No, pero eso hay que verlo. Y 10 en la tarde. Compártelo el video, compártelo. Ahorita voy a buscar el Poeta Negro. Busca el Poeta Negro y suscríbete al canal y compártelo. Me baña, doble A, un guapo. Dale, comete el vaso, corre para que cierre el video. Señores, detrás de cámara, el Pollo Show. El Pollo Show, ese soy yo, mi gente. Pollo Show. Están haciendo una vuelta durísima por ahí. Estamos haciendo un video, miren, que a ustedes les va a gustar. El Pollo Show. Viene un video muy duro con el Pollo Show. Una bomba. Enfócate, Pollo, enfócate para que te vean. Sí, Rocky Toki de nada. Míralo ahí, que esto es real, mi gente. El Pollo Show. No sé si me alcanzó a ver. ¿Quién ve por ahí atrás? Ven, agarra la cámara, corre para que yo me pueda ver. Ahí me veo bien. Míralo aquí, que esto es real. Con el Poeta Negro. A punto a forever. Se ven los dos puntitos negros. Esperen un video muy, pero muy duro. Vestido, elegante, ensacado, entrajado. Espérate, no hay que darle a luz al manager. No, míralo ahí, a luz al manager. Mucho detalle, no lo van a ver. El manager del pollo. No olviden suscribirse y darle like. Y pra.